La Paz, Baja California Sur, El Universal. Guión: el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, decretó alerta azul para Baja California Sur y 5 estados más, por la presencia del extremadamente peligroso huracán Ulla, de categoría 5, en la escala Saffir-Simpson. Escuelas afectadas por inundaciones en Morelia suspendieron clases. Adicionalmente, ríos y drenes que atraviesan la ciudad se encuentran al 100%, por lo que fue activado el protocolo de emergencia, donde participan la Coordinación de Protección Civil de Morelia, Organismo Operador de Agua Potable, Secretaría de Servicios Públicos, DIF Municipal, la Dirección de Enlace. Las inundaciones debido a tormentas por el huracán Ulla en Morelia, estado de Michoacán. Efe imagen de un domicilio afectado por las inundaciones propiciadas por las tormentas por el huracán Ulla, en el estado de Michoacán. Efe la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, informó que con vientos de 260 km por hora, rachas de 315 km por hora, el huracán Ulla ya es categoría 5, y se encuentra frente a las costas de esta entidad. Notimex: una familia sale su domicilio afectado por las inundaciones causadas por las tormentas en el estado de Michoacán. Efe, de acuerdo con el alertamiento de esta mañana del lunes, aunque el fenómeno no presenta una trayectoria directa hacia la península de Baja California, y se prevé que toque tierra entre Sinaloa y Nayarit, en la parte sur de Baja California Sur, BCS, podrían registrarse tormentas puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en los estados de Sinaloa, Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán. El pronóstico es que se registren tormentas muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, y en algunos puntos hasta 150 milímetros. Por su parte, el subsecretario de Protección Civil del gobierno de BCS, Carlos Godínez León, informó que en las costas de la entidad, sobre todo en la zona sur La Paz y Los Cabos, ya se comienza a presentar oleaje elevado, por lo que se ha alertado a la navegación porque en las próximas horas podrían cerrarse los puertos, como medida preventiva. También se informó a los turistas y prestadores de servicios a fin de que atiendan las restricciones que vendrán. Subrayó que aunque el fenómeno no impactará en la península, sí se generará condiciones favorables para que se presenten tormentas puntuales, especialmente en la zona de la Sierra de la Laguna, al sur de La Paz. Almohadilla: que no se te pase el huracán Almohadilla. Ulla aumentó a categoría 4 y ya tocó tierras mexicanas. Entérate qué estados serán afectados por este fenómeno meteorológico. 2.//t.co/xk9pic.twitter.com/j56m2faisk. Reporte Índigo, arroba reporte. Índigo, 22 de octubre de 2018. El funcionario llamó a la población a mantenerse informada y atender las indicaciones que se vayan emitiendo, según el desplazamiento del meteoro. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, comunicó en su reporte más reciente de las 10:15, tiempo del centro, que el huracán se ubica a 215 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, a 300 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 280 kilómetros al sur-suroeste de las Islas Marías, Nayarit. Se desplaza al norte, a 11 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 260 kilómetros, y rachas de hasta 315 kilómetros por hora. El diámetro del ojo abarca 19 km por hora. El SMN advirtió que se podrían registrar rachas de viento superiores a los 100 km por hora, y oleaje mayor a 5.4 metros, y la posible formación incluso de trombas marinas frente a costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Cierran puertos al reporte 527, 10 tiempo del centro, de la Secretaría de Marina, sobre las condiciones meteorológicas y el estado operacional de los puertos del Pacífico mexicano. Refiere que se encuentran cerrados los puertos de Mazatlán y Teacapan, Sinaloa, a embarcaciones menores, el puerto de San Blas, Nayarit, a todo tipo de navegación, los puertos de Nuevo Vallarta,
Jalisco, y la Cruz de Onacaxtle, Riviera Nayarit, a embarcaciones menores, Puerto Vallarta, todo tipo de navegación, y Zihuatanejo, Guerrero, a embarcaciones menores.